Aquí vamos por un nuevo encuentro para salir a recorrer los caminos que nos llevan hasta los paisajes de la región y los parajes en donde mejor se preservan esos colores de nuestra identidad que nos hacen un lugar único. Bienvenidos a Viajeros. Te invito a subirte a los caminos que recorren el Gran Valle Calchaquí con la inmensidad de sus paisajes en donde muchas familias y comunidades mantienen vivas tradiciones ancestrales. Familias que se organizan para cumplir objetivos comunes generando su propia fuente de trabajo sin tener que abandonar sus tierras. El asociativismo, con la fuerza que da la unión, beneficia a toda la comunidad. Muchas familias ya están construyendo el turismo rural, una inmensa riqueza dormida que de a poco comienza a despertar. Recorriendo la mítica histórica Ruta 40, estamos, como para que nos ubiquemos, entre Cafayate, más cerca de Molinos y de Seclantás. A mis espaldas, el río Calchaquí, y un paisaje realmente imponente, una ruta para recorrer y para disfrutar metro a metro. Un mundo entero y más, buscando desde el deseo, buscando ser lo que quiero ser. Dentro de la inmensidad del Valle Calchaquí, como sumando un color más a la paleta de ocres, verdes y rojos de las montañas, aún se encuentran secaderos de pimientos, para pimentón, que brillan bajo el sol como alfombras, una práctica ancestral que aún hoy persiste. No me rindo ante este mundo, violento, profundo. Finca La Arcadia, departamento de San Carlos. Municipio de Angastaco, San Carlos. Este día dado de Dios ya. Claro, poca lluvia. Porque va lluvia, ha llovido bastante, pero ¿sabe lo que pasa? Que esto siempre se riega y ahora no ha terminado de, y lo hemos dado suficiente agua, así que muy poco que ha dado. Claro. Muy poquito pimiento. ¿Y esto lo embolsan y después se vende algún molino o algo, una cooperativa? Sí, creo que llevan a Santa María. ¿A Santa María? Sí. Claro, y ahí lo hacen pimentón ya. Sí. Venimos recorriendo el Valle Calchaquí en su región norte, siguiendo la Ruta 40 que, curva tras curva, devela paisajes con colores y formas talladas por el clima durante millones de años. La Quebrada de las Flechas, con sus paredes que se levantan hacia el cielo calchaquí, con formas que nos transportan a un mundo fantástico, pero a la vez real. Ruta 40, departamento San Carlos, acabamos de dejar atrás Angastaco. Estamos recorriendo la Ruta 40, entrando en la Quebrada de las Flechas. Paisaje imponente, realmente el tiempo que uno permanece acá parece poco para poder contemplar la maravilla que se despliega alrededor nuestro.